Ya nos vamos a mover de aquí, ya está todo ordenadito, trastes limpios, escalera en su lugar. Todos los botones y gavetas aseguradas. No se pierdan el van tour. No se pierdan el van tour de Mi Cantón Van 2, versión europea. Cantoneros, bienvenidos. Hoy es el día 2 recorriendo Europa en casita rodante. Aquí va manejando ya el Avex. Vamos rumbo a Andorra, pero no sabemos si vamos a parar antes, así es que quédate para que lo averigües con nosotros. Miren nomás, cantonita. Miren nomás, cantoneros, ¿dónde andamos? ¿Cuántos metros van? 1400 sobre el nivel del mar. Y ya se asoma la nievecita en las montañas. Yo vengo bastante mareada, pero es parte del show. Hicimos una pequeña escala para estirar las piernas. Miren nada más, se ve hielo para aquel lado. Y de aquel otro lado, bueno, está contrasol, pero contraluz. ¿Y ese letrero qué significa, Jaime? De casa, amor. Reserva, es terreno, es un coto privado de... Bueno, Reserva Nacional de Caza. Pero es que no le ves el palito a la segunda C, por eso ya te imaginaste otra cosa. ¿Cómo que de caca? Y miren, ya tenemos por aquí el hielito. Vamos a ponerle al pan. ¡Ah! Para hacer unos yukis. ¡Pole, ay! Mamá, sale. Una escarchita. No, ¡oh! Esta madre quema. Como escarcha. Vamos llegando, cantoneros, yay, al Centro Comercial River en Andorra. Este es un punto de reunión habitual porque te dejan estar 24 horas gratis. Obviamente, pues uno devuelve por ahí el favor y consumes aquí en el Centro Comercial y en la gasolinera. Vamos a buscar un buen lugarcito a ver como qué tal. Como pueden ver, ya hay muchas autocaravanas. Ya nos estacionamos, cantoneros, junto al río. Déjenme, le doy para acá para que vean. Qué perrón. Estacionados frente al rito para escucharlo en la noche. Y como les comento, pues aquí se llena de viajeros en la noche.
Al ratito les muestro cómo se va a llenar de volada. Y tenemos la ventaja que el centro comercial está aquí atrás, por lo que el wifi posiblemente sí nos llegue. Vamos a revisar si llega. Ya estamos acomodaditos. Vamos a poner los parasoles oscurecedores y eso para que nos proteja también un poquito del frío. Bueno, pues queremos platicarles lo que nos acaba de pasar. Para que no le pase a ustedes. Vinimos al súper y había en la caravana una cafetera, pero pequeñita. Muy apenas salía una sola taza. Entonces decidimos comprar una cafetera convencional eléctrica. Elegimos una de 15 tazas porque venimos con amigos y pues para invitarles un café. Muy confiados. Pero resulta que ya que pagamos... Les digo, oigan, ¿y dónde la vamos a conectar? El autocaravana tiene un inversor, pero es de 300 watts y la cafetera era de 900. Justo pasando la línea de cajas nos dimos cuenta y les digo, oye, pues solo la vamos a poder usar cuando estemos conectados a la corriente. Entonces, pues el PAN fue a hacer fila y hacer el trámite. Y hacer le dieron la devolución. El ticket de la devolución. Y me dieron aquí un ticket con... la cantidad pactada para poderlo gastar después. Pero bueno, fue una buena experiencia y para que a ustedes no les pase, primero revisen la capacidad de los aparatos que tienen y luego ya deciden si compran o no compran cafetera, licuadora, lo que sea. Continuamos. Llegó la hora de la cena, señores. Unos sandwichitos. Jamoncito amarillo, jamón normal, su respectiva jamoncito mayonesa. Amarillo. Jamoncito amarillo. Dijiste, ¿no? La producción a todo lo que da. Al PAN le tocaron los aguacates. En el buen sentido, no creen que... ¿A poco hay un mal sentido? Hay que tener los malos. Se armó la sandwichiza. Hasta chilito jalapeño tenemos. Miren nada más. Buenas noches. La apagué así. Huele a hogar mexicano. Buenas, buenas, buenas. Nos pagamos tú y yo para que... Las papitas fritas con Valentina, sándwiches. Miren nada más las olivas. Cantoneros, día 3. Amanecemos a menos 5 grados en Andorra. Ya está puesto el café. Vamos a ver afuera. Vean qué preciosidad. Aquel cerro nevado y este río hermoso. Lleno de autocaravanas, como les comentamos, nos permiten pasar la noche aquí. El día de hoy vamos a ir a conocer el pueblo. Así es que quédate. Ahorita acabo de prender el boiler para bañarnos porque está bien frío. Se logró, cantoneros. Yo amo mucho a mi esposa. ¿Dónde dejaste el micrófono? Aquí te lo voy a pasar. Enséñales el desayuno. Cantando y regañando. Mi cantón va bien. Viaja cantando y regañando. Elegimos cada día un nuevo patio. Hoy en Andorra. Y con la misma playera. Yo no me he querido bañar. Estamos a menos 5 grados. Es que tengo mucho frío. Yo tengo el pelo congelado. Cantoneros, ya está el almuercito, miren nada más. Huevito con salchicha y unos frijolitos acá sazonados. Alubias. ¡Ay, cálmese! Tío.
Linda, alubias, ya, Linda ya tiene 3 días aquí y habla como española. Tú con uno me lo enseñaste. Y aquí Eduardo está aganchándose del internet. Sí. Saludos a todos los amigos viajando. Mira, aquí estamos viendo todas las fotos y comentarios. A todos los de Totonilco. Y miren nada más. Espero nos hayan extrañado. Por la ventana vemos muchas toda la raza caravanera. Vamos a ver el almuercito. Ya pusiste el micrófono. Aquí está mero en medio. Sírveme pan un poquito. Antes dame un besito. Ahí te va una cucharita. Ya se quemó la tortilla. Mejor le doy su vueltita. Ay, qué rico sabe el aguacatito. Ya vas, esposa. Gracias, mi vida. Los que te adornan, amor mío. Muévete. Ándele. Ándele, sí. Pero tiene que irlo cantando. Aquí está tu aguacatito. Sírvete una tortillita. Salsita mexicana. No se le olvide la salsa. Déjale, pongo tantito. Yo no le pongo salsita. No tenemos microondas. Provechito. Buen apetito. Provecho, provecho. Hola, cantoneros. Vamos a dejar la camioneta un ratito. Mi cantón van se queda aquí para ir a conocer Andorra. Acompáñanos. Vamos para Andorra la Bella. Aquí justo enfrente del supermercado vamos a tomar un autobús. Ahorita les mostramos cómo está la cosa. Pero aquí nos permiten estar 24 horas estacionados sin ningún problema. Platíqueles que ya tienes un SIM. Ah, que bueno. Que compramos en España no funciona aquí. Compramos una tarjeta SIM porque el plan de datos europeo, Andorra al estar fuera... ¡Ay, nos deja el elevador! ¡Ciérrele! Ahorita les cuento. Ahorita les contamos. Miren, aquí está el logotipo River Centro Comercial. Aquí puedes encontrar baños que están en el piso siguiente. Hay de todo, desde un pasillo para automóviles, herramientas, electrodomésticos, bueno, carnicería, panadería. Los baños están en el menos uno. Vamos a subir por aquí a la escalera. Y el baño está abierto hasta las 8 de la noche. Entonces... pueden venir a usar el baño hasta las 8 sin ningún problema. Y abren temprano también para la gente que no tiene baño por ahí en sus vehículos. Pueden venir aquí temprano a usarlos. Enséñales aquí. Me llamó mucho la atención que tienen un espacio para los regalos, para poder forrar los regalos con papel, con cinta y todo. Y quiero pues envolver ahorita al Avex para dejarlo aquí de regalo. Pues aquí tenemos, miren, el papel para envolver, tenemos tijeras, tenemos cinta. Entonces, pues me parece padrísimo porque así solucionas. Aquí compras tu regalo, aquí lo envuelves y vámonos. Vamos para arriba porque este centro comercial tiene varios pisos. Estábamos nosotros en el sótano 4, que es donde se quedó mi cantón van. Bueno, les platicaba que hay una eSIM, que es una tarjeta SIM digital. O sea, ya no tienes que ir a las tiendas. Tú puedes venir aquí a este supermercado, te ganchas de la red Wi-Fi y aquí mismo puedes comprar tu tarjeta SIM. Se llama Andorra Telecom, que es la compañía que hay aquí de datos celulares. La verdad no está tan barato. Eran 9 euros por 1 giga y 3 gigas por 19 euros. Pero para que tengan una comparativa, en España nos costó 20 euros por 100 gigas de datos. O sea, sí está un poquito caro, pero bueno, vamos a estar aquí solamente 2 o 3 días. Entonces no necesitamos gran cosa, solo para los mapas y contestar uno que otro mensajito. La situación es que hemos estado comiendo súper delicioso. Muéstrale aquí la vitrina para que vean. Pues obviamente aquí con el frito se antojan unos panecitos. Miren nada más. Cuernitos, brioches. Y de aquel lado tenemos más como para los bocadillos. Yeah.
sí hay que ir para allá y lo vamos a tomar del otro lado. Bueno, pues tuvimos que caminar un poco. Estábamos así, derechito en aquella dirección, frente al supermercado. Pero para ir hacia el centro, hay que agarrar la rotonda. Y estamos aquí en la nueva estación. Este sí nos va a llevar. Y justo la autocaravana está aquí abajito. Miren, el precio es $1.90. Y pasa cada 20 minutos. Cada 20 minutos y aquí lo tomamos en la rotonda frente al centro comercial. Antiguamente Andorra tenía, se gobernaba, o sea, los mandatarios mayores era, curiosamente, esto es un tema muy curioso, el obispo de Seu d'Urgell y el presidente de la República Francesa. Ambos hacían de cooficiales, digamos, de los mandatarios de Andorra. Actualmente no, Andorra ya tiene un parlamento y demás, y entonces ya no. Y así de plano se les complica aquí frente a la oficina de turismo en Andorra la Bella. Podemos encontrar físicamente la tienda de Andorra Telecom, que es la misma de los SIM digitales, pero bueno, aquí la pueden comprar físicamente. Les voy a platicar esta curiosidad. Miren, en el piso hay un foquito con el color del semáforo para cruzar. Ahorita está en rojo, digo, la gente no debería cruzar, pero ese cambia a verde y la gente ya puede cruzar tranquilamente. Merci, merci. Cantoneros, llegamos a un lugar a comer, vamos a ver el menú del día. Aquí nuestro amigo Jaime nos va a hacer el favor de traducir porque hay algunas cosas que no las entendemos. Vamos a ver. El primero es ensalada César. Ensalada César. La escudella es el plato aquel que ya comimos allí en la Sagrada Familia. Aquello que era la pasta y con unas albóndigas redondas. Ah, okay. Fabas es alubias. Fabas a la catalana. Normalmente lleva un trozo de morcillita, un trozo de choricito y tal. Fideuá es como una paella pero de fideos. ¿Ok? Los segundos, bacallán san faina, es bacalao. Bacalao con un tipo de así de entomatado, con pimiento y demás. Vadella es ternera. Ternera a la jardinera es que lleva trocitos a la de verdura. Verdura, de zanahoria, exacto. Yarret. El codillo. Eso tendríamos que preguntar porque no sé bien. El asortimiento de postres es surtido de postres. Uy. Pudín. Crema catalana. Lo que son con miel. El agua y el vino incluido en el menú, 14 euros. Perfecto. Este ya lo hemos comentado antes, que no es un sitio turístico, es un sitio pues en donde viene la gente de Andorra a comer. Bueno, muchas gracias, Jaime. Vamos a ver qué escoge cada quien y ahorita se los mostramos. Salud. Salud. Por ustedes. Por ustedes. Muchas gracias por cómo estás. Por más viajes que he hecho. Salud, cantoneros, por los 10,000 TikTokers que ya tenemos. Súper riquísimo que comimos. ¿Qué te pareció todo? Delicioso, delicioso. Estamos recorriendo el lugar, viendo en las montañas la nievecita, la comida muy rica. Tratamos de comer comida típica de aquí para probar diferentes cosas,
pero muy recomendable. Así es que sigan todos nuestros videos para que te sea muy fácil llegar hasta acá. Ahora, nos acaban de comentar que está este lugar, por acá, este pico como de vidrio, de espejo, que es un balneario, Caldea se llama. Y ahorita, mire, déjenme les muestro porque de aquí se ve todo. Estamos a menos un grado. Menos un grado. Este es el edificio. Pero la parte interesante es que está de este lado la raza bañándose justo arribita del río. Entonces miren nada más. El agua debe estar... ¡Es de cristal! El fondo es de cristal también. La raza anda ahí en traje de baño. A menos un grado. Y aquí pasa el río. También bien bonito. Miren las montañas allá arriba con algo de nieve. Entonces, a lo mejor estaría padre darnos la vuelta para allá. Ya llegamos de regreso al estacionamiento del centro comercial. Aquí está la casita rodante. Y nos acaban de comentar que al lado contrario, es decir, para allá, tenemos un espacio para tirar las aguas grises y para recargar agua limpia. Porque bueno, hemos estado cocinando, ya nos echamos un baño, entonces hay que reponer todo. Vamos a acomodar las cosas porque de aquí ya nos vamos a mover hacia una estación de esquí que está para arriba, arriba de la montaña. Entonces va a ser difícil encontrar servicios por allá. Y vamos a hacer todos esos movimientos, se los vamos a mostrar. La intención pues es quedar aquí de reversa y aquí simplemente jalas la palanca y se van las aguas grises. Acá de este otro lado tenemos unas llaves para llenar las aguas limpias. Miren, aquí es para agarrar agua, que bueno, tiene ahí unas llaves raras, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y acá es para vaciar los potis químicos. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Mero. Miren, esta es la puertecita donde está el poti químico. Le das, le doy, le damos. ¿Qué le doy? Dejalas los miones. En esta ocasión solo lo estamos usando para hacer del uno, cantoneros, baños como el del súper. Mira, ahí es donde está el meollo del asunto. Esta lo doblas, páralo si quieres, ponlo las llantitas en el piso. Ah, bueno, ahí mero. Así, ¿no? Sí. Lo ya nomás. Este sistema pues no lo tenemos en México precisamente con las casas rodantes, pero como les decía, pues es puro del uno. Aquí tiene un botoncito para hacer vacío. Por aquí. Ahí está. Ahí está. Y ya sale más a presión. De este mismo lado pues tenemos una llavecita. Y en esa llavecita le ponemos agua y lo enjuagamos. Vamos a ver mientras. Sí, por el mismo agujero. Y aquí abajo, pues nomás vamos a jalarle aquí a las grises. Ahí está. Solo le jalas fuerte. Empieza a salir el agua gris. Y pues bueno, obviamente tiene cierta pendiente toda esta zona para que no se vaya el agua para otro lado. Aquí el buen amigo Jaime ya también se va a preparar porque vamos a subir a la estación de esquí. ¡Listones! ¿Listones? ¿Hay que sacar la manguera? ¿No? Vamos a llenar apenas. El asunto es ahí y ver la conexión. Mira, si quieres nos hacemos para adelante, llenamos agua mientras tú vacías. Vale, sí, sí. Perfecto. ¿Qué onda? Ya estamos vaciando el poti, vaciando las grises y vamos a llenar el agua. Ya está vaciado. Él se va a hacer para adelante y Jaime se va a acomodar aquí para vaciar grises.
Este ya está. Quitamos. Y va la manguera para adentro. Y ya lo abrió Eduardo de aquel lado. Excelso. No, qué chulada de este súper. Miren, aquí según lo que nos platican, puedes encontrarte cualquier tipo de conexión de agua. Aquí nos dieron este adaptador, se supone que es para Francia, aquel para Italia, pero me dicen que en algunos lugares te vas a encontrar este así sin nada. Y aquí Jaime nos va a mostrar un poquito cómo le hace él para poder llenar en esos casos. Esto es un invento. Ah, es un invento. Es un invento. Sí. Como una ubre. Sí. Hay estos también que, por ejemplo, son con rosca interior. Sí. Órale. Podría ser este. Este es más grande. Este es más grande. De un entero. Y el otro que te decía, tipo invento, es este. Que le pones aquí. Ah, y a presión lo... Y después lo puedes poner. Qué interesante. ¿Pones aquí? Hay un poco a presión. Este en concreto no. Hay otro más grande. Pero es que hay tantos tipos de grifos. Bueno, y le das ahí a la mariposa esa. Aquí y... quizás sería el otro de goma. El invento también. Y quizá con una brida de plástico. Sí. Y no, pero es que... garrafa nos toca. Y si no agarrafas, te toca. Buscamos un embudo. ¡Vámonos! Salimos aquí a la derecha, rotonda. Y aquí regresamos. Aquí. Salimos para allá. Sí. Está cerquita, 22 kilómetros, pero marca como trafiquito ahí en el pueblo. Mira nada más, 40 minutos. Estamos tardando un poquito más, cantoneros, de lo que habíamos pensado. Resulta que aquí nos marca un tramo en rojo. Ya vimos que estaban subiendo unos carros por ahí, ha de haber habido un accidente. Pero bueno, unos minutillos más y ya llegamos a nuestro destino para dormir. Oye, creo que la vuelta era ahí abajo. Pero hay que dar la vuelta, ¿verdad? Sí, pero vamos a seguir el túnel y terminándose allá regresamos. Sí, es que me parece que ya necesito una casa y eso les da. Sí, mejor nos vamos a regresar aquí en esta área que es más fácil. Aquí nos marcaba que allá adelante, pero no. Está un poco reducido por la gente que está estacionada. Va a ser la maniobra mejor de este lado. ¡Dale, dale, dale! ¡Quiébrate, quiébrate, quiébrate! ¡Ay, mero, para adelante! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Se logró. ¡Ah, está frísimo! Mira, pues sí marca otro camino, seguimos el otro. Digo, no está marcado la ruta, pero es esta otra opción. Carretera de Comayagua. Ahí sí está la señal de que autocaravana podemos. O sea, hay dos subidas, entonces subimos por la otra, si está marca y que no. Bueno, pues después de esta aventura. De perdernos. De perdernos por ahí, se terminaba la calle, ya Jaime se bajó a preguntar por ahí. Y dijeron que bueno,
esa carretera se terminaba y seguía un camino, entonces vamos a buscar otro camino que al parecer es aquí a la derecha, por acá, exacto, que había un parking que es este, y que continuáramos recto por esta otra carretera que marca menos curvas y eso, entonces pues posiblemente sí sea para acá. Mira la luna. Wow, la nieve. La luna, amor, mira. Sí, ya la vi, pero me topó a la espalda. Ahí ya se movió. Ahí está la gente, mira. Estación Arinsal, Andorra, 1914 metros. Bienvenidos. Aquí marca que. Mira todo el espacio. Aquí tenemos a Moni poniendo los parasoles. Sí, vamos a proteger un poquito del frío, que sí ayudan bastante, la verdad. Oye, están padres esos, ¿verdad? Es como uno de está lo que... Está bien reflejante. Como lo que habías hecho al principio. Sí. Eso, y luego pues cerramos la cortinita. Como quiera, cerramos el... Y de este lado ya prendimos la calefacción. Miren, aquí le picamos una vez, le picamos otra vez. Vamos a ponerle 24 grados. La que empieza a calentar, ahí ya marca la flamita, quiere decir que ya está funcionando y vamos a mostrarles dónde quedamos. Aunque no se ve mucho, pero mañana lo... No sé que si sí vamos a calzar porque está medio inclinadona. Pues no se ve nada, pero en la mañana les muestro la vista. Bueno, cantoneros, vamos a revisar aquí el nivel. Préstame el teléfono, amor, para meterle luz. Aquí, pues bueno, nos daría un poquito para acá, no para acá. Perfectamente bien nivelado. Y les voy a mostrar aquí afuera que quedaron en el último nivel estos calzos. Y ahí está, pues aquí vamos a dormir. Bueno, pues ya prendimos la calefacción. Les voy a mostrar aquí que nos marca menos 6 grados. Vamos a poner las cobijas para dormir calientitos también. Laura nos prestó unas sábanas de franela, muchas gracias, para dormir más calientitos. Bueno, cantoneros, hasta aquí el video del día de hoy. Y mañana estén pendientes para que vean, porque la Vex va a esquiar. Ay, vamos a ver si se nos si da. Si llegamos al 1,000,000 de likes, esquío yo también. Oigan, muchísimas gracias por ver este video hasta el final, pues tratamos de mostrarles algo diferente. La verdad que la hemos pasado muy bien. Vamos a estar haciendo los resúmenes del viaje en TikTok o en Reels de Instagram. Apóyenos por favor para poder crecer esta comunidad, compartiendo, suscribiéndose, comentando y poniendo like en todos nuestros videos. Suscríbanse, no sean gachos, no les cuesta nada. Gracias por tanto apoyo a los que ya están suscritos y nos vemos mañana. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias.